At an immigration detention facility in New Jersey, detainees have resorted to a hunger strike in the midst of the coronavirus pandemic. ProPublica obtained audio from an advocate who spoke with 30-year-old Ronald Umana. On his fourth day without food, Umana describes what life is like inside. No sabemos especialmente si aquí hay guardias enfermos, pero todos los guardias que trabajaban, ellos no se ven, tienen pura gente nueva. Porque yo tengo mucho tiempo aquí y hay oficiales que dicen que hay oficiales que han salido positivos de esa enfermedad y por ese motivo están viniendo oficiales nuevos a trabajar. Que tenemos temor también de esa gente que no se presenta al trabajo porque están enfermos. Hicimos huelga de hambre para que los trajeran, papel higiénico. Hicimos porque no nos dan jabón. ¿Ustedes los que están haciendo la huelga hicieron algunas demandas específicas a las autoridades? Hablamos con ellos que los trajeran jabón, papel de baño, que es lo más importante, cosas para higiénico, como para limpiarlo las manos. Ellos sí lo tienen especialmente para ellos ahí, para ellos echar en la mano el alcohol desinfectante. Uh-huh. Y a nosotros nunca lo dieron. Después de que ustedes han declarado la huelga, ¿cómo han reaccionado las autoridades de la cárcel? La respuesta que lo dan es que si no comemos los amenazan con gas lagrimoso, que los van a laquear, que los van a cerrar en las celdas. Los atemorizan. Incluso ellos vienen con unas pistolas de aire, los amenazan. Uno los apunta con gas lagrimoso y otro están con unas pistolas bien lejos nomás apuntando. ¿Y qué pasa cuando alguien tiene tos ahí adentro? ¿Nada o hacen algo los guardias? Nada, ahí no hacen nada. Solamente le dicen de que si uno se pone a queja, ellos le dicen hasta que no te veamos que estás mal o que te agarra la fiebre fuerte, no podemos hacer nada contigo. Entonces muchos hemos dicho, pero si los agarra la fiebre fuerte, porque vemos mucha gente enferma, los agarra una fiebre fuerte, lo podemos morir. Y ellos dicen, bueno, de algo tienes que morir. Ya los han dicho así, de algo tienen que morir. Pero en cuanto a mantener las condiciones sanitarias, lavarse las manos y todo esto, ¿ellos hicieron algún anuncio al respecto de qué ustedes deben hacer para evitar la enfermedad? Lo que nos dijeron es que teníamos que lavar las manos cada rato. Entonces cuando nos dijeron eso, nosotros pedimos jabón, pedimos cosas sanitarias para lavar las manos, para limpiar nuestro toile, para limpiar nuestra celda. Y lo dijeron, cuando vengan así, los encargados de la casa les van a traer. Y hasta el día de ahora no los han traído.